El espectáculo de Like You Foil ha llegado esta semana a Lanzarote con un campeonato de élite internacional. Hablamos de una clase de windsurfing que será olímpica en los Juegos de París en 2024 y que vamos a conocer con más detalles de la mano de Rafael Lasso, gerente de Marina Rubicón. Rafael, muy buenas. Buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo fue ese primer contacto para que llegara un evento de esta magnitud ahí a Playa Blanca, a Marina Rubicón. Bueno, la verdad es que todo vino del stage de preparación olímpica que hicieron el año pasado aquí en muchos países y muchos equipos en Marina Rubicón. El año pasado vinieron muchos a preparar en la Olimpiada de Tokio en la clase de windsurf anterior, RSX. Entre ellos estuvo Juan Grande, un chico de Gran Canaria que fue el que nos presentó los juegos. Y muchos de ellos ya trajeron esta nueva modalidad y ya van entrenando un poco en los IQ Foils, en las tablas voladoras, digamos, de cara a los Juegos de París. Entonces ellos, el año pasado, quedaron muy contentos de la isla en general, del paquete que le ofrecía el viento, las aguas, nuestro clima, Lanzarote, la gastronomía de las Islas Canarias. Y este año muchos equipos y muchas federaciones ya directamente programaron su preparación de invierno en Lanzarote. Y a raíz de esto, y que había una gran concentración de regatistas de esta nueva clase en la isla, la clase internacional IQ Foil nos propuso hacer un evento, uno de los 8 eventos a nivel mundial del circuito internacional que hay, nos propuso hacerlo aquí en Marina Rubicón, en Lanzarote. Y claro, fue una gran oportunidad y la aceptamos y nos lanzamos un poquillo a hacer este gran evento. Bueno, un gran evento, desde luego, tienen muchísima experiencia Marina Rubicón en esos grandes eventos, pero ¿dónde reside la mayor dificultad? Yo imagino que el trabajo que se lleva haciendo desde hace años hace que todo vaya más rodado, ¿no? Bueno, yo siempre digo que en Lanzarote y en Canarias todo es un poquito más fácil, porque contamos con unas condiciones naturales que ya nos ayudan mucho. Luego ha habido que trabajar mucho también desde el punto de vista de la infraestructura, porque tenemos ahora mismo, están participando 101 regatistas, entre chicos y chicas, pero tenemos en la clase esta, tenemos como 140 ahora en la isla, hay como 30 y pico que no están participando, y esta gente desplaza mucha logística, neumática, furgonetas, remolques, entonces hay que hacer un trabajo importante, hay que darle un buen servicio, hay que ayudar con el alojamiento, tenemos un buen partner para esto que es Team Coach, que nos ayuda mucho. Y hay mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que las condiciones de nuestra isla, de nuestra marina, de Canarias, pues ayudan mucho. Bueno, Rafael, cuéntanos cuál es el próximo reto, que seguro que ya estarán pensando en seguir que teniendo actividad ahí al sur de Lanzarote. Pues sí, Lanzarote, las Islas Canarias, Marina Rubicón, se han consolidado como una base de entrenamiento invernal muy potente. Aquí tenemos nosotros en la Marina, en Gran Canaria también hay varios barcos que entrenan en el náutico, en el sur de Tenerife también. Y entonces, teniendo que encargar muchos barcos, vamos a hacer la segunda edición de la regata internacional, Lanzarote International Regata, que el año pasado ya hicimos con mucho éxito, además fue clasificatoria para los Juegos Olímpicos. Y tenemos previsto hacerla desde el día 10 al 19 de febrero. Participarán las clases olímpicas láser masculino y láser femenino, IQ Foil masculino y IQ Foil femenino, 49FX, y bueno, estamos pendientes a ver si tenemos número suficiente de 470 y de NACRAS para que completen también todo el programa. Y mañana terminamos con los IQ Foil Games, y luego además pues tenemos un calendario casi semanal de muchas regatas de entrenamiento que les hacemos de coach regatas para que ellos sigan entrenando continuamente, regateando casi a diario aquí en Lanzarote y pueda tener un programa de preparación muy, muy potente. Bueno, pues Rafael Lasso, estaremos muy pendientes de todas esas situaciones, de todo lo que se vaya desarrollando en Marina Rubicón, convencido de que va a ser todo un éxito. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por el seguimiento de esto, por la retransmisión que hicieron del campeonato de barquillo también en diciembre. Y bueno, mucha actividad que creo que las islas merecen, que nos volquemos con el mar y que tenemos un gran potencial ahí enfrente y hay que aprovecharlo y ustedes hacerse de todo ello. Muchísimas gracias.